Hola a todos, muy buenas tardes. Por ahí, muy buenas noches, quizás en España. No sé si estará Kipros Nikolaide, quizás se conecte. Good afternoon, Kipros. Bueno, este es el primer encuentro académico de la Red Argentina de Medicina Materno-Fetal, donde vamos a ver y vamos a escuchar los avances en medicina materno-fetal. Y el tema más importante, cómo llevar esto a la práctica clínica, cómo le puede llegar a los pacientes y cómo le puede llegar a todos los niveles de complejidad que tiene el sistema de salud. También quisiera agradecer a los disertantes, a las universidades que están auspiciando este evento, a Tecnoimagen, que nos facilitó en forma gratuita todo, digamos, toda esta plataforma, que no es poco, y la verdad que quería decirle que estoy feliz de poder compartir esto con ustedes. Esta primera foto que vamos a compartir es histórica. Esto fue en diciembre del 2017 en la Fetal Medicine Foundation, en el King College en Londres, donde el profesor Kipro Nikolaides recibe a todo este grupo de gente, digamos, con decisión de implementar la medicina fetal en todos los niveles, y esto va a ser inolvidable para nosotros, porque el 2017 fue el punto inicial para que la medicina fetal pueda ser accesible a todos los niveles de salud. Bueno, esto fue creado, como le dije antes, en el 2017. Aquí tenemos los integrantes, y también debo destacar que en ese momento el doctor Sabino Gil Pugliese, fellow, ahora ex fellow del profesor Kipro Nikolaides, entre ambos pudimos convocar él en Londres a través de Kipro y la embajada, y yo, digamos, a la gente que tuvo la voluntad de venir a Londres, ¿no? De viajar a Londres y tener también la decisión política de implementar la medicina fetal sin egoísmo alguno, o sea, tratar de implementar que para algunos lugares son técnicas y metodologías e investigaciones realmente nuevas. Bueno, ¿por qué dijimos viajamos a Londres y vamos a ver cómo nos puede ayudar nuestro ídolo, ¿no es cierto?, en realidad, que es el profesor Kipro Nikolaides, como lo fue el profesor Caldeiro Barcia cuando yo era joven en el CLAP en Montevideo, Uruguay, que Ana Bianchi lo conoce muy bien y los que tienen mi edad también. Entonces, cuando vimos las inequidades, porque Argentina es un país rico, riquísimo, yo acá dejé los números oficiales a propósito de esa época, del 2016, por supuesto tengo los actualizados a la fecha, pero en ese momento veíamos que la mayor desigualdad estaba en la parte norte de nuestro país. Y en la parte centro, bueno, estaba un poco mejor. Entonces, como teníamos una mortalidad infantil elevada, alrededor de un 10 por mil, una mortalidad perinatal del 11.3 por mil también, y teníamos alguna dificultad grave, tanto con la preeclampsia y eclampsia, y con la hemorragia. Entonces, con todo esto, bagaje y además previo a poder hablar con Kipros, habíamos hecho una estadística en nuestro país de 50 hospitales y vimos que en el año 2016 tuvimos alrededor de 150 eclampsias, o sea, eclampsias convulsivas y comatosas, que como ustedes saben, conlleva una alta mortalidad o morbilidad materna y fetal, por supuesto. Esto fue lo que nos llevó. Entonces, en ese momento, por el 2008, el acceso de nuestra población al diagnóstico prenatal, la verdad que era complejo y difícil, sinceramente. Y estos beneficios estaban y están aún ausentes en muchas de las instituciones públicas de Argentina. Motivo por el cual esto hay que tenerlo en cuenta, porque esta red justamente lo que desea y lo que quiere es trabajar en salud pública y que este componente de la medicina fetal puede insertarse en todo el país. Y también en los países vecinos, que en este momento tenemos una excelente
relación y estamos trabajando en conjunto con nuestro país vecino Uruguay y otros países también. Bueno, y los tratamientos de cirugía intrauterina estaban solo disponibles en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, que es el lugar donde yo trabajé durante 40 años. Y así, con un grupo de gente muy entusiasmada con esto, pudimos, y con el apoyo gubernamental, público, pudimos implementar un servicio de alta complejidad donde el primer láser para el síndrome de transfusión fetal fue realizado en Argentina en el 2018, en el 2008. Bueno, ¿y esto por qué muestro esta foto? Esta foto para nosotros es histórica, miren. Aquí es el grupo que fuimos a ver a Kipros. Aquí, obviamente, que nos agarró el ataque de adolescencia a todos nosotros. Y dijimos, qué bien, qué bien. ¿Y cuál fue el acuerdo con el profesor Kipros Nicolaides? No fue ningún marco especial, nada. Solo fuimos a entregarle el diploma como profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y le fuimos a pedir el apoyo. Y cuando Kipros nos pregunta, bueno, ¿qué es lo que desean? Nada, su inteligencia, le digo, su apoyo y su escuela tan, tan importante en el mundo. Y lo primero que hizo Kipros, ¿no?, fue pintarse su dedo y colocar en un papel en blanco el compromiso. Esto fue el acuerdo. Esto solo lo hacen las personas grandes, como muchos de ustedes y como mucha gente del mundo, como lo fue Calderiro Barcia, como lo fue el profesor Margulis y como lo es hoy el profesor Kipros Nicolaides y su gran entorno de profesores. Bueno, ¿y cuál fue el objetivo principal de esto? El objetivo de esta red. ¿Por qué? Porque también esta red, y voy a ser sincero también, fue un poco copiada de la red de Ruanda, ¿no? La Ruanda Network, que fue creada en la Fetal Medicine Foundation. Y cuando yo voy, digamos, no me acuerdo, pero creo que fue en el 2017, a un congreso de Kipros en el mes de diciembre, vi lo que fue, cómo se armó la red de Ruanda de medicina fetal y cómo mejoraron los indicadores materno-infantiles. Entonces, por eso, basado en esa red, más el apoyo de la Fetal Medicine Foundation, bueno, pudimos armar todo esto, cuyo objetivo fundamental era disminuir la mortalidad materna e infantil de las causas que son prevenibles. Y para esto había que mejorar el acceso a la medicina fetal a las personas gestantes, entrenar a los profesionales de la salud en medicina fetal, promover la investigación clínica y promover también los cursos que son gratuitos de la Fetal Medicine Foundation. Bien, entonces, ¿qué se ha logrado con esto? Aunque parezca poco, pero es muchísimo, porque se realizaron muchísimos cursos en la Argentina de la Fetal Medicine Foundation, el número de acreditados aumentó, lo cual eso es muy importante. Se implementó un servicio de medicina fetal de alta complejidad en el norte del país, en la maternidad de la Merced, en Tucumán, donde hoy el doctor Sabino Gil Pugliese va y hace las intervenciones, los láser y otras intervenciones. Y también se establecieron contactos no solo con los centros del país, sino del exterior, para facilitar la consulta, la interconsulta, la telemedicina y los tratamientos de alta complejidad, como son todos aquellos que tienen que ver con la cirugía fetal. Y acá tenemos el ejemplo de la profesora Ana Bianchi, que durante 2 meses estuvimos trabajando muy intensamente con el grupo del doctor Renato Sá, que luego lo van a explicar, y 2 cirugías que se realizaron percutáneas para la corrección del mielomeningocele en el Hospital Pereira Rossell, que es un orgullo para nosotros, y aquí es el quirófano donde se realizaron exitosamente esas cirugías. Aquí le muestro la maternidad de la Merced en Tucumán, y ya le mostré antes, ¿no es cierto?, el departamento materno-infantil del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Bueno, para ir finalizando, esto es un mapa, porque a veces la gente pregunta, bueno, ¿pero qué hizo la red? Bueno, hizo un montón de cosas. Trabajó en lugares insólitos, trabajamos en atención primaria, trabajamos con la midwife, con las parteras, y trabajamos en casi todas las provincias del país para interactuar con este campo tan apasionante y tan importante que es la medicina materno-fetal, para realizar el screening, como ahora le voy a mostrar, porque
lo que fue el compromiso más importante con Kipros, cuando él preguntó, bueno, a ver, Mario y todo el grupo, que había, éramos como 20 personas en el King College, y fue, estuvimos casi 3 o 4 horas con él, dijimos, bueno, que los principales focos de atención iban a ser en screening. ¿Screening de qué? De las patologías más prevalentes y reducibles, como fue el screening de parto pretérmino, el screening de cardiopatía, que son más frecuentes que las aneuploidías, el screening de aneuploidías y malformaciones. Y obviamente cuando uno hace todo esto, conlleva, nos lleva automáticamente a realizar algunas intervenciones fetales. Ahora, y esto, bueno, obviamente, que eso también fue gracias al avance tecnológico, al avance intelectual, al conocimiento. También debo decir que estos 2 años de pandemia, ¿no es cierto?, se generó tanto conocimiento con todos los webinares, especialmente todos los webinars de los días domingos del profesor Kipro Nicolaides, y gracias, bueno, a todo esto se pudieron abrir por lo menos la mentalidad digamos, a muchos profesionales y también a los políticos, digamos, los políticos cuando me refiero a todas las políticas de salud para ayudarnos a implementar y mejorar la salud materno-infantil. Bueno, esto fue una introducción mía, lo cual que quizás me excedí algunos minutos. Esto fue ahora, digamos, el programa de cómo nos vamos a manejar. Esto fue una introducción mía, ahora voy a presentar a cada uno de ellos, luego sigue el profesor Walter Plasencia de España, de Canarias, luego vamos a Alejandra Torres, que ya voy a presentar, luego Aaron Werner de Brasil, luego la doctora Ana Bianchi y Renato Sá de Brasil, Ana Bianchi de Uruguay, los avances en cardiopatías, Hernán Muñoz, y luego va a haber un panel de discusión donde la verdad que tengo el honor de decir que tenemos 3 diplomaturas en el país, porque yo también, digamos, y pensamos igual con todos los médicos, que todos estos programas no pueden ser solo hacer un láser, solo hacer una espina bífida, sino que todo este componente tan complejo como es la medicina materno-fetal, que va desde el screening hasta las terapias más complejas, tiene que ir acompañada de una docencia, de la investigación, producir conocimiento, y por eso que el honor que tengo de tener a 3 coordinadoras y coordinadores de las diplomaturas de Tucumán, está la doctora Juana Barza, de la región de Cuyo, donde está el mejor vino, es la doctora Sara Papa y el doctor Daniel Aguirre, que es el codirector de la diplomatura del Nordeste, digamos, de todo lo que es la Mesopotamia, y Luis Fernández Miranda, que no está allí, pero que es uno de los coordinadores importantes también de toda esta red, porque además forman parte de la comisión directiva. Bueno, dicho esto, entonces vamos a presentar la secuencia, yo voy a presentar a todos ellos, y luego vamos a abrir el primer panelista, que va a ser Walter Plasencia. ¿Quién es el profesor Walter Plasencia? Él es director de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Universitario Rambla, Hospital Sur. Tiene la especialidad de Medicina Fetal tras su formación durante muchos años en la Fetal Medicine Foundation, en el King College, con el profesor Kipro Nicolaides. Él es especialista en obstetricia y ginecología y es miembro de la Unidad de Ecografía y Diagnóstico Prenatal del Servicio Canario de Salud. Luego vamos a tener una genetista muy importante del Uruguay, Alejandra Torres. Ella es bioquímica clínica de Facultad Química. Fue encargada del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, directora técnica del Laboratorio Genia desde el 2005, manager en diferentes proyectos, incluido la incorporación de la línea de estudios de reproducción. Desde el 2019 es gerente de operaciones de ese laboratorio tan importante. El profesor Aaron Werner, de Brasil, él es profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene muchos más títulos, pero no sé por qué me puso muy poquitos. Él es jefe del Departamento de Radiología y es miembro de la ISUOG, la International Society of Obstetric and Gynecology. Y también debo agradecer, ya que estoy acá con Brasil, ¿no es cierto?, a la Academia
Latinoamericana de Ultrasonografía, que está encabezada por el profesor Francisco Maguad, que también contiene en esa academia a muchos de nosotros. Muchos de nosotros somos académicos. Ejemplo, el doctor Werner es uno de ellos. Bueno, también me place seguir presentando a la doctora Ana Bianchi. Ana Bianchi es la profesora que le comenté que hemos realizado, hemos colaborado, ¿no es cierto?, con el equipo del doctor Renato Sá para llevar a cabo dos intervenciones buenísimas. Ella, Ana Bianchi, es ginecóloga y obstetra, ha formado cursos en el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, esto es en el CLAP, donde yo también tuve el placer cuando era muy jovencito, en el año, por los años 80 y pico. Es directora de la Young School, que es la Escuela Internacional de Ultrasonografía en Uruguay. Luego tenemos al profesor Renato Sá, que además de profesor es un amigo de Latinoamérica, un amigo de Uruguay, y Renato fue el que hicimos juntos la primera intervención láser en el 2008 en un hospital público, en el Hospital Profesor Alejandro Posadas, junto con un equipo de colaboradores muy importantes del hospital. El doctor Renato es profesor asociado de obstetricia, es pesquisador en medicina fetal, coordinador de los proyectos del grupo perinatal y es especialista en cirugía fetal, casi uno de los mejores del mundo y por qué no de Latinoamérica, ¿sí? Luego tenemos al profesor Hernán Muñoz, conocido desde hace muchos años, un gran amigo también de la casa y de Argentina. Hernán Muñoz es especialista en obstetricia y ginecología, especialista en medicina materno-fetal, tiene un postdoctoral fellow en investigación perinatal y ultrasonidos en la Yale University, es miembro de la ISWOG, es expresidente de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, expresidente de esa sociedad tan importante, y es expresidente de la FLAUS y diplomado en el manejo de instituciones médicas. Realmente a los seis disertantes les agradezco mucho su presencia. Y por último, va a haber un panel de discusión. Ojalá que el profesor Kipper Nicolaides pueda conectarse. Aquí lo tenemos presente siempre, la verdad, que es un amigo, es un maestro. Y acá como coordinadores y panel de discusión, que luego va a haber muchas preguntas, no solo en forma directa, sino en los chats, que lo va a coordinar el doctor Daniel Aguirre, codirector de la Diplomatura de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Nacional del Nordeste, la doctora Sara Inés Papa, codirectora de la Diplomatura de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Nacional de Cuyo, la doctora Juana Barza, codirectora, yo soy director de todos ellos, codirectora de la Diplomatura de Medicina Materno-Fetal de la Universidad Nacional de Tucumán, y aquí no los voy a nombrar a todos, pero están todos los miembros de la Red Argentina de Medicina Materno-Fetal, con los cuales sin ellos es imposible llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Bueno, yo en realidad les agradezco, les doy las gracias, y aquí tenemos entonces todos los contactos, y ahora sí vamos a comenzar con el primer disertante, que es el profesor Walter Plasencia, hecho estas presentaciones. Quiero agradecer nuevamente a Tecnoimagen y a todos los disertantes y a todos los que se han inscrito, que sé que hay alrededor de 1.800 inscritos en este webinar. Bueno, muchísimas gracias y ahora le cedo la palabra al profesor Walter Plasencia. Walter, adelante cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer y un honor estar aquí en este primer encuentro académico de la Red Argentina en Medicina Materno-Fetal. Como comentaba antes en privado, mi mayor enhorabuena por lo que se está consiguiendo con esta red en un país tan importante como es Argentina, y felicitar a todos los miembros de la red y en especial al profesor Mario Palermo con todo lo que ha conseguido. Agradecerla también, pues, haber contado conmigo para este primer encuentro. Hablaremos un poco de lo más básico, que es el estudio de las anomalías en el primer trimestre y algunas mejoras que podremos realizar en este estudio del primer trimestre. Como todos sabemos, el estudio ecográfico del primer trimestre ha mejorado muchísimo en los últimos años. Somos capaces de ver más estructuras debido a la mejora de los equipos ultrasonográficos y somos capaces de realizar mejoras en el estudio anatómico por también la mejora de los profesionales que nos dedicamos a ello.
podemos utilizar diferentes software, diferentes funciones como pueden ser el 2D, el 3D, Power Doppler, una aproximación por vía abdominal al igual que por vía vaginal, y con esto intentar incrementar la tasa de detección de las malformaciones fetales. Pero también estamos en la época en la cual tenemos un gran avance, que es el cribado de aneuploidías mediante ADN libre circulante o mediante test prenatal no invasivo. Esto es una ventaja, pero muchas veces se puede convertir también en un inconveniente. Estamos viendo, al menos en Europa, cómo las pacientes están falsamente condicionadas por el resultado de este cribado mediante el test prenatal no invasivo, pensando que todo en la gestación va a ir bien y olvidándose de este estudio morfológico tan importante que podemos realizar en el primer trimestre. A la hora de asesorar a una paciente cuando llega por primera vez a nuestra consulta, sabemos que en la mayoría de los casos el embarazo va a ir bien. Las posibilidades de que algo vaya mal están por debajo del 5%, pero dentro de este 5%, solo el 10% o menos corresponden a las trisomías que más frecuentemente buscamos, que son la trisomía 21, 18 y 13. Por eso la importancia no solo de buscar anomalías cromosómicas, sino también de buscar defectos estructurales y dentro de ellos los más importantes, que son las cardiopatías congénitas. Cuando hablamos de detección, si miramos los datos del Eurocat, dependiendo de los centros, vemos que la mayor parte de las detecciones de defectos se realizan en el segundo trimestre y muy pequeño porcentaje corresponden a los estudios realizados en el primer trimestre. Y cuando hablamos de estudios del primer trimestre, la historia es muy larga, más de 30 años intentando dar la tasa de detección que tenemos en el primer trimestre con cifras que varían desde un poco por encima de del 10% hasta superiores al 83%. Pero realmente cuando hablamos de grandes estudios y presentamos este del Argyros-Sinkelaki del año 2019, vemos que dependiendo de la anomalía a estudiar, podremos encontrar diferentes tasas de detecciones. Tasas de detecciones en centros especializados en estudios del primer trimestre cercanas al 100% para patología tan importante como puede ser la cránea o la holoprosencefalia. Detectados en menos de un 10% labios leporinos aislados, defectos a nivel renal, defectos a nivel de los miembros inferiores y detectados algo por encima de un 50% en problemas como defectos del tubo neural o algunos tipos de cardiopatías congénitas. Yo creo que es en este grupo en el que tenemos la tasa de detección en torno al 50% donde podemos mejorar bastante. Si miramos la tasa de detección de defectos estructurales, dependiendo de los estudios, siendo en población de bajo riesgo o de alto riesgo, vemos cómo las cifras son dispares. Y son dispares porque hablamos de tasas de detección no superiores a un tercio en población de bajo riesgo, a cercanas o superiores a 2/3 cuando hablamos de anomalías en gestaciones de alto riesgo. Y esto probablemente sea debido al tiempo de exploración, al equipo utilizado y al profesional que se ha dedicado al estudio. Por lo tanto, no podemos considerar pacientes como de bajo o alto riesgo cuando sabemos que las malformaciones o la mayoría de ellas van a aparecer en población donde a priori no existen antecedentes. Si miramos los defectos estructurales, también tenemos que tener en cuenta que muchos defectos estructurales nos llaman la atención esos marcadores que nosotros realizamos en el primer trimestre. Así, en este estudio holandés, vemos como en más del 50% de las anomalías existía un incremento de la translucencia nucal. Hoy vamos a hablar de tres nuevos conceptos. Vamos a hablar de tres nuevos conceptos que nos pueden ayudar a incrementar la tasa de detección de anomalías estructurales en el primer trimestre. El primer concepto va a ser localizar el centro del eje cardíaco en el primer trimestre para aumentar la tasa de detección de defectos torácicos, así como defectos cardíacos. Hablaremos también de la adquisición volumétrica en el primer trimestre para un incremento en la tasa de detección de defectos faciales y hablaremos de un Balance Method o un método dinámica para incrementar la tasa de detección de defectos estructurales, sobre todo a nivel del sistema musculoesquelético. De todos es conocido
que en el primer trimestre tenemos que hacer un estudio en todos los planos y este estudio tiene que ser sistemático. Lo podemos hacer en 2D por vía transabdominal y muchas veces nos tendremos que ayudar de la vía transvaginal, así como de los estudios Doppler, para intentar mejorar la tasa de detección. Pero no nos podemos olvidar de algo tan importante como es la medición de la translucencia nucal. Y es muy importante su medición porque sabemos que a medida que aumenta el tamaño de la translucencia nucal, aumentará el porcentaje de fetos afectos de cariotipo normal, aumentará la posibilidad de muerte fetal intrauterina y aumentará también la posibilidad de defectos estructurales mayores, sobre todo a nivel cardíaco. Sabemos, y de todos es conocido, los criterios a la hora de realizar la medición de la translucencia nucal, y aquí les voy a dejar un par de técnicas que podrían mejorar la obtención de un buen corte a nivel del primer trimestre a la hora de realizar la medición de la translucencia. Cuando enseño a mis residentes cómo realizar el estudio de la medición de la translucencia nucal, siempre les hago hincapié en que el ángulo del maxilar tiene que estar entre 30 y 60 grados con respecto al horizontal, y también hago hincapié en la no flexión o extensión de la cabeza, tomando como medida el grosor del maxilar, que debe ser más o menos equivalente al grosor de líquido amniótico, la cantidad de líquido amniótico que tenemos entre la barbilla y la pared anterior del tórax. Y es importante esta medición de la translucencia nucal porque sabemos que a medida que aumenta el incremento de la translucencia, aumentará el caso también de anomalías a nivel de la variación de número de copias que nos vamos a encontrar cuando solicitamos la realización de un array. Sabemos también que este array estará alterado hasta en un 6% de casos donde existe una malformación única, y esto se incrementará mucho más cuando existen múltiples malformaciones. Es importante tener en cuenta que esta translucencia nucal, a medida que aumenta su grosor, también aumentará el porcentaje de anomalías a nivel del número de copias en los estudios de RAI. Por lo tanto, a día de hoy está recomendado su realización, su expansión, no solo del cariotipo convencional, sobre todo cuando esta translucencia está por encima del percentil 99, que equivale a 3,5 milímetros. Probablemente en un futuro pues hablaremos de incremento de la translucencia nucal y asociaciones con alteraciones a nivel del exoma, pero estos estudios todavía requieren su validación. Por lo tanto, en los próximos años seguramente veremos que estos casos de translucencia nucal incrementada pueden tener anomalías o alteraciones a nivel del exoma. Está claro que cuando no encontramos nada más asociado, podemos asociar también este incremento de la translucencia nucal, y de hecho, muy importante, hago hincapié en su medición, porque aumenta la tasa de alteraciones del nivel del desarrollo intelectual, incluso del espectro autismo, cuando este incremento supera el percentil 99 o los 3,5 milímetros a nivel de la edad gestacional entre las 11 y las 14 semanas. Por lo tanto, no nos olvidamos de medirlo porque sabemos también que a medida que aumenta el grosor de la translucencia, aumentará también las posibilidades de que pueda existir una cardiopatía congénita asociada. Si a esto le sumamos la presencia de una regurgitación tricúspidia o un ductus venoso anómalo, pues la tasa de detección o englobar al grupo de pacientes donde existirá la cardiopatía congénita, pues será muchísimo mayor. A todo esto yo le quiero añadir dos mediciones muy importantes que realizamos en mi unidad. La primera de todas es la realización del eje cardíaco, que sabemos su normalidad cuando este está entre 30 y 60 grados, y también la valoración del ángulo que tenemos en el corte de tres vasos, que tiene que estar entre el 30 y 45%, porque según varios estudios, esto es anormal hasta en el 90% de las cardiopatías congénitas. Y aquí añado yo el primer concepto que les había nombrado previamente, localización del centro del eje cardíaco. Y ponemos aquí varios ejemplos. Realizamos el eje cardíaco y localizamos el centro y veremos cómo en la mayoría de los casos este centro del eje cardíaco se encuentra a nivel auricular. Si miramos aquí dos ejemplos, vamos a ver cómo este centro del eje cardíaco se va a situar a nivel ventricular o debajo de las válvulas auriculoventriculares. Iremos con estos ejemplos.
En el primero de todos, aparentemente tenemos un corte de cuatro cámaras normal, donde aplicamos el Doppler color y vemos un flujo sanguíneo completamente normal a nivel auriculoventricular. Cuando hacemos la sección lateral, podemos ver el tórax, que aparentemente es normal, pero si lo miramos con detalle y estamos tiempo en la exploración, veremos cómo la localización del estómago no se encuentra debajo del diafragma, sino encima de él. Y en este caso pudimos hacer el diagnóstico de la hernia diafragmática congénita cuando habíamos visto esa alteración a nivel del centro del eje cardíaco. Lo mismo ocurre en el ejemplo de la derecha, donde a su vez existe una anomalía cardíaca asociada, pero vemos también cómo el centro del eje cardíaco estaba situado a nivel de los ventrículos, y en este caso se trata también de otro ejemplo de hernia diafragmática congénita con diagnóstico en el primer trimestre. Podemos utilizar este mismo eje cardíaco para intentar incrementar la tasa de detección de cardiopatías congénitas. Vemos en este caso que el centro del eje está por debajo de las válvulas auriculoventriculares y vemos como en la derecha, cuando realizamos el estudio, pues vemos como el corazón tiene un eje alterado y haciendo un estudio por vía vaginal podemos aumentar el tamaño de este corte de cuatro cavidades, vemos una aorta completamente normal del saliendo del ventrículo izquierdo, pero con muy difícil localización de la arteria pulmonar muy estrecha y podemos hacer el diagnóstico de atresia pulmonar en el primer trimestre. Otro ejemplo de anomalía a nivel de la localización del centro del eje cardíaco, en este otro ejemplo que estamos viendo aquí, donde estamos viendo un cuatro cámaras aparentemente normal, con un flujo auriculoventricular normal, pero con dificultad en la visualización de la salida de las grandes arterias, donde se visualiza solo un vaso a nivel del corte alto del mediastino. Por lo tanto, podemos hacer el diagnóstico de anomalías cardíacas complejas. Este es un caso que todos nos encontramos en la consulta con un índice de masa corporal muy alto, donde hacemos el estudio por vía vaginal, con alto hincapié, donde vemos también una alteración del ductus, eje cardíaco con el centro situado a nivel de los ventrículos, y cuando hacemos el estudio detallado buscando la anomalía, podemos ver cómo la aorta cabalga sobre el septo interventricular y vemos una arteria pulmonar de menor calibre. Y estamos haciendo el diagnóstico en un índice de masa corporal superior a 35 de una tetralogía de Fallot en el primer trimestre, solo mediante la valoración previa de estos ángulos y de la valoración del eje. En este caso, pues tenemos un incremento de la translucencia nucal en el primer trimestre en un feto de 13 semanas, donde realizamos también la valoración del corte de las cuatro cámaras y la salida de los grandes vasos, donde a priori parece normal, pero lo que sí me llamó la atención fue que el eje de las cuatro cámaras era superior a 60. Estamos hablando de un eje de cuatro cámaras en torno a 75 grados. A esta paciente la volvimos a valorar en una semana y media y vemos cómo ya no es tan normal la salida del cinco vasos, de la salida de la aorta, y vemos cómo esta aorta se rellena por los dos ventrículos y podemos realizar el diagnóstico de doble salida del ventrículo derecho. No en la 13, fue en la 14 semanas y 5 días, pero con el aviso de que estos marcadores estaban alterados ya en el estudio del primer trimestre. Por lo tanto, mi primera técnica novedosa o que quiero incorporar y les instigo para que ustedes lo hagan también en consulta, la valoración de los marcadores de la translucencia, de la regurgitación tricúspide del ductus venoso, asociado a esto el eje de cuatro cámaras y la localización de su centro, al igual que el ángulo que forma el corte de tres vasos. Otro de los marcadores que ya no se están utilizando tanto en el primer trimestre es la valoración de la osificación del hueso nasal, y no se está utilizando porque la mayor parte de las pacientes están optando por la realización de un test prenatal no invasivo, pero es importante su valoración porque ya los estudios en el segundo trimestre hablan de que en ausencia de cualquier otro hallazgo, la presencia de un hueso nasal hipoplásico aislado en el segundo trimestre puede tener una alteración del número de copias en el estudio de Array hasta en el 3% de los fetos. Por lo tanto, hago hincapié en su valoración en el primer trimestre.
Y sabemos que hay guías que nos están ayudando a la hora de realizar estudios ecográficos del primer trimestre, las cuales podemos hacerlo de forma sistemática. Y esto es importante porque tenemos que tener una serie de planos esenciales. Son los mismos planos que realizamos en el segundo trimestre. Y hacer hincapié para intentar hacer los mismos planos, valorar la anatomía de igual manera en el primer trimestre. Porque si no realizamos el corte a nivel de la calota, ver la línea media y ver los plexos coroideos, podemos estar no diagnosticando casos de acránio. Como tip, podemos hacer que en alrededor de la semana 9, en los casos de acránio, existe un incremento también de la densidad de lo que es el amnios, por el contacto que tiene el encéfalo con el líquido amniótico. Ya desde la semana 9 podemos sospechar, aparte de la irregularidad que podemos tener a nivel del polo cefálico. Esta es la misma paciente valorada con 7 y con 9 semanas, donde se ve esa irregularidad a nivel del polo cefálico, donde la volvimos a citar para estar completamente seguros de que el desarrollo de la calota no era normal. Y en estos casos podemos hacer volumetría para enseñar a la paciente de qué se trataba, de que se trataba de un defecto muy importante que es incompatible con la vida. A nivel de la cabeza también es muy importante el corte de la calota para ver la línea media y a poder hacer el diagnóstico de una anomalía muy frecuentemente asociada con la trisomía 18 y 13, que es la holoprosencefalia. Y esto es un ejemplo donde tenemos que hacer hincapié en la valoración de toda la línea media, lo que en un feto que podemos pensar que es completamente normal, si nos fijamos bien, no completamos la visualización de toda la línea media. Ya visualizándolo por vía vaginal, vemos cómo esta línea media está incompleta y podemos realizar incluso desde la semana 13 el diagnóstico de holoprosencefalia lobar, muy difícilmente, muy poco probable de diagnóstico en el primer trimestre, generalmente en superior a la semana 17-18. Pero si nos fijamos bien en esta línea media en el primer trimestre, podemos hacer el diagnóstico de esta patología que puede tener un pronóstico pues, bastante malo. Cuando hablamos ya de defectos faciales, estamos hablando de fisuras del labio leporino con fisura palatina. Vemos que en el estudio de Singelaki, que antes les nombré, la tasa de detección en el primer trimestre supera ligeramente el tercio cuando ambos están afectos, tanto el labio como el paladar, y vemos que en ninguno de los casos donde existía solo el labio afecto se pudo hacer el diagnóstico en el primer trimestre. Y son muchos los estudios que intentan mejorar la tasa de detección de las anomalías faciales en el primer trimestre. Se ha hablado del triángulo retronasal, se ha hablado del maxillary gap, pero lo que está claro es que el diagnóstico se consigue mediante la visualización directa del defecto en cortes axiales. Y aquí les quiero informar de lo que habíamos hablado antes, en la segunda técnica ecográfica que nos va a ayudar al diagnóstico en el primer trimestre de anomalías faciales. Estamos hablando de colocar en este plano que todos conocemos, que es la longitud craneocaudal, donde vamos a valorar y medir la translucencia nucal, el hueso nasal y la translucencia intracraneal, la realización de una obtención de un volumen. Ponemos la caja volumétrica, hacemos un ángulo de 30, con eso es más que suficiente. Una vez adquirido el volumen, podemos hacer un scroll del plano B y vemos cómo en pocos segundos podemos ver claramente la localización de las órbitas, ojos, paladar y mandíbula. Y no fallaremos a la hora de detectar el diagnóstico de una fisura facial en el primer trimestre. Por lo tanto, les aconsejo, les insto a que prueben en su próxima visita que tengan con la paciente en el primer trimestre la adquisición de este volumen a nivel de la cabeza fetal para el diagnóstico de fisuras faciales en el primer trimestre. Y luego ya podemos jugar con un tomographic ultrasound image, podemos hacer cortes un poquito más finos para intentar localizar el defecto. Pero es fácil y es muy sencillo, solo lleva unos pocos segundos la adquisición de ese volumen a nivel del corte de la translucencia nucal, hacer un scroll y ver las patologías o ver las estructuras que les había comentado. Y muchas veces cuando hacemos este scroll
o esta adquisición de manera sistemática, podemos encontrarnos con algo como en este ejemplo. Una paciente también con un índice de masa corporal superior a 30, vemos que el paladar está íntegro, pero también vemos una anomalía, una indentación a nivel del labio superior, que una vez realizando el estudio por vía vaginal, podemos realizar el diagnóstico de labio leporino aislado en el primer trimestre. Esto tiene sus ventajas a la hora de poder realizar un estudio mediante biopsia corial, buscar anomalías asociadas y reasegurar a la paciente de que en ausencia de cualquier otro hallazgo anatómico, genético, las probabilidades o el pronóstico de este embarazo es muy bueno. Esta es una reconstrucción que ya realizamos luego, posteriormente, con 17 semanas, y esta es la foto del recién nacido, donde vemos este labio leporino unilateral, una paciente que ya había sido avisada ya desde el primer trimestre. Por lo tanto, la paciente ya estaba asegurada de que solo había el defecto a nivel del labio. Y hay otros defectos que nos serán mucho más difíciles de localizar en el primer trimestre. Por ejemplo, este ejemplo de un pequeño defecto a nivel del labio. No estamos hablando de que todos puedan ser diagnosticados en el primer trimestre, porque de eso no exime un estudio detallado del segundo trimestre para intentar buscar estos defectos que a lo mejor no podemos ver en el estudio de la volumetría del primer trimestre. Importante visualización del paladar blando, sobre todo en aquellas pacientes que tienen un antecedente. A la hora de nosotros valorar el paladar blando en un feto normal, realizamos una extensión de lo que es el polo cefálico y vemos cómo la lengua apoya en la parte posterior del paladar. Nunca va a tocar la pared posterior de la faringe. En un caso de un segundo trimestre donde existe defecto a nivel del paladar blando, podemos ver cómo la lengua, en el momento de la deglución, toca la pared posterior de la faringe y podemos realizar el diagnóstico de alta sospecha de este defecto a nivel del paladar posterior o paladar blando. Y podemos realizar esa visualización en el primer trimestre. No digo que no sea difícil, pero vemos como en el lado derecho imposible su visualización, pero en el lado izquierdo, pero en el lado derecho vemos que por vía vaginal sí es posible la visualización de la deglución y la visualización también de dicho paladar blando. Por lo tanto, es posible su visualización. Siempre necesitamos de colaboración, en este caso colaboración fetal, para conseguir un plano sagital medio por vía vaginal en el primer trimestre. Otros defectos que podemos tener a nivel facial, sobre todo cuando hablamos de micrognatia, existe la posibilidad de realizar ángulos como este ángulo del maxilar mandibular con el nación, un ángulo que nos podría ayudar, pero realmente en la mayoría de los casos lo hacemos por sospecha. Aquí tenemos un caso de un feto con 13 semanas, donde vemos una protrusión hacia atrás de lo que sería la mandíbula. En este caso tenemos alta sospecha de diagnóstico de esta microretrognatia. Esta paciente la quisimos valorar nuevamente con 15-16 semanas, se le hicieron estudios genéticos, todo el resto fue completamente normal, el resto de la anatomía fue completamente normal, y ya en el tercer trimestre debutó con un polidramnio, y vemos como en el tercer trimestre pues seguíamos con esta protrusión hacia la parte posterior del área mandibular. Por eso, importancia de la sospecha y importancia de realizar las pruebas pertinentes en el primer trimestre, una vez tengamos el diagnóstico o la alta sospecha de este defecto. Aquí tenemos otro ejemplo de un feto visualizado con también 12-13 semanas en una paciente también obesa. Esto quiero poner los ejemplos de la práctica clínica diaria en una sociedad donde en mi medio estamos con un índice de masa corporal superiores a 25 en más de un tercio de la población. Pero vemos cómo existe una retrognatia, una alta sospecha. Aparte, en este caso, el feto tenía un incremento de la medición a nivel de las pelvis renales, pusimos un test invasivo y en este caso se trataba de un síndrome de Sotos, no característico por los hallazgos que les comentaba, pero con anomalía genética al mismo nivel cromosómico. Ya en el segundo trimestre pues podremos utilizar este ángulo descrito por Rotten en el año 2002, que es el ángulo de Rotten. Vemos cómo el ángulo pues hace sospechar la presencia de esta retromicrognatia en el segundo trimestre. A la hora de realizar el cribado de defectos del tubo neural en el primer trimestre, podemos optar por la medición de
el troncoencéfalo, la distancia del troncoencéfalo con el hueso occipital y su relación. Sabemos que esta relación está aumentada en los casos de defectos del tubo neural abierto y sabemos que esta relación es disminuida en los casos donde existe anomalías de la fosa posterior. Y aquí no siempre vamos a poder realizar el diagnóstico de estos defectos porque si no tenemos en el segundo trimestre una alteración a nivel de la fosa posterior, este diagnóstico va a ser imposible de visualizar en el primer trimestre. Este es un ejemplo simplemente para mostrarle que hay pequeños defectos que solo se pueden realizar su diagnóstico mediante visualización directa a nivel de la columna, como en este caso, que era un defecto del tubo neural abierto, pero con poca traducción ecográfica. Importante la visualización o la medición de esta translucencia intracraneal para las sospechas de anomalía de fosa posterior. Les voy a poner algún ejemplo de esta paciente que valoramos con 12 semanas, donde llama la atención que en la fase posterior nos falta una de las líneas de medición. Está incrementado ese espacio y en este caso tuvimos alta sospecha de anomalía de fosa posterior. La paciente acudió nuevamente con 20 semanas y esto es el hallazgo que tenemos, donde vemos un defecto importante a nivel del vértice con esta apertura en la fosa posterior y lo que realiza el diagnóstico en este caso es la inserción alta del tentorio y pudimos realizar el diagnóstico de malformación de Dundee Walker. Ojo, porque la misma paciente acude un año más tarde a realizar el estudio del primer trimestre y vemos cómo nos encontramos con el mismo hallazgo. En este caso, ante el antecedente, hicimos un estudio más profundo por vía vaginal y vemos cómo incluso desde el primer trimestre, en cortes sagitales, vemos que la localización de la inserción del tentorio estaba elevada. Hicimos estudio genético y aquí sí existe una alteración a nivel del exoma que no había podido sido estudiada porque obviamente lo hacemos solo en casos donde existen repetición de anomalías en la misma familia. Pero fíjense cómo en la misma paciente el diagnóstico de sospecha y certeza se realizó desde el primer trimestre. Aunque existen mediciones para diferenciar lo que puede ser un quiste de la bolsa de Blake de una malformación de Dundee Walker, estas mediciones pues, pueden ser un poco engorrosas a la hora de realizar el estudio en el primer trimestre. Otras estructuras realizamos de forma común en el segundo trimestre que nos pueden ayudar a la detección en el primer trimestre, pues la valoración de las estructuras faciales. Pero aquí nos estamos olvidando de un plano muy importante. Y este plano importante es este de aquí, que es la visualización de los globos oculares. Y si nos fijamos, no debemos visualizar esa estructura blanca que tenemos en el centro ocular. En este caso se trata de unas cataratas congénitas. En este caso, lo que hicimos fue pensar a catarata congénita. Realmente esto es una anomalía muy poco frecuente. Estamos hablando de una de cada 10.000 gestaciones. Tenemos que pensar que en muchos casos, cuando es bilateral, se trata de un síndrome genético. Cuando es unilateral, tenemos que sospechar que es infección. En este caso, bilateral, pues pensar en dos síndromes genéticos, el síndrome de Walker-Warburg o la condrodisplasia punctata. Sabiendo cuáles son las asociaciones, podemos hacer un estudio un poquito más detallado y vemos cómo encontramos puntos de osificación a nivel de la epífisis. Y eso nos puede hacer guiar para el diagnóstico de la condrodisplasia punctata. Otro ejemplo de cataratas congénitas, en otra paciente este mismo año, donde estamos viendo también la visualización de los globos oculares, hicimos el estudio genético, no existe asociación y esto, lo que tenemos en la derecha es cómo se visualizan esas cataratas congénitas cuando las ve el oftalmólogo. Completamente, por lo menos para mí, diferente a cómo me las imaginaba. La paciente tuvo cirugía y se encuentra estable y bien, con una visión ocular correcta. Y es importante el diagnóstico prenatal porque si no lo hacemos prenatalmente, estos niños tienen defectos en el aprendizaje, defectos en la visualización y el diagnóstico en estos niños se realiza tardíamente en la etapa infantil.
¿Podemos realizar el diagnóstico en el primer trimestre? Bueno, pues podemos realizar al menos la sospecha, como en este caso donde estamos viendo los globos oculares, el nivel de las órbitas, el método de scrolling que les comentaba antes, donde estamos viendo los ojos pues algo más blancos de lo que normalmente los vemos. Esta paciente la tenemos que volver a valorar la semana 15-16 para hacer el diagnóstico de esto que estamos viendo aquí, que son cataratas congénitas con la sospecha ya desde el primer trimestre. Otras anomalías oculares como la anoftalmia o la microftalmia, aquí es importante el concepto, lo que les quiero decir, en ausencia de ojo o de globo ocular no existe un desarrollo normal de la órbita, por lo tanto nos vamos a encontrar con anomalías a nivel orbitario. Y el tercer concepto que les quería nombrar para mejorar la tasa de detección de las malformaciones es lo que llamo el balance method, un método bastante dinámico. En este caso lo que hago es una valoración del feto en la posición donde realizamos la medición de la longitud craneocaudal, porque nosotros cuando realizamos esta imagen pensamos que todo está bien en 1 o 2 segundos, pero realmente no nos estamos fijando lo suficiente, porque necesitamos tiempo, o al menos nuestro cerebro necesita tiempo para valorar el perfil, para valorar el hueso nasal, para valorar la fosa posterior, para valorar la integridad del diafragma, para valorar la entrada del cordón umbilical, así como la vejiga, y una vez conseguido esto, hacer lo mismo con los miembros, tanto superiores como inferiores. Con esto podemos hacer el diagnóstico de otras malformaciones, como en este caso realizamos el estudio del balance y vemos cómo a nivel del polo cefálico nos encontramos con una protrusión y ya por vía vaginal podemos aplicar Doppler color. En este caso podemos realizar el diagnóstico de una malformación muy poco frecuente, que es un hemangioma a nivel del polo cefálico. Otras anomalías como quistes abdominales, muy frecuentemente diagnosticadas en el primer trimestre, y haciendo el método del balance podemos realizar anomalías de quistes a nivel del abdomen. Y muy importante, la visualización de los miembros. Una vez realizado el método dinámico, estar a hacer hincapié en el esqueleto, porque muchas veces estas anomalías a nivel del esqueleto no las diagnosticamos en el primer trimestre por falta a lo mejor de interés o por falta de empeño en la visualización. Por ejemplo, en los casos de polidactilia, donde podemos ver donde los fetos, pues tenemos aquí, donde se puede ver una falange de más, y podemos realizar las pruebas pertinentes, sobre todo en el caso de que esta anomalía no sea aislada. Defectos de amputación, como podemos ver en estos casos, o importante el estudio del defecto a nivel esquelético, cuando realizamos el método del balance, no solo para defectos a nivel de los miembros inferiores como los pies o las manos, como en los casos de ectrodactilia, sino hacer mucho hincapié en los defectos donde existen las displasias esqueléticas. Hacemos un estudio dinámico donde podemos ver un pulgar abducido y tenemos que hacer la sospecha, en este caso, de displasia diastrófica realizada ya en el primer trimestre. Por lo tanto, y aquí son los últimos ejemplos, donde estamos viendo un feto de características normales en la parte superior, un fémur de características normales, y vemos como en los tres ejemplos de la parte inferior, realizando este método dinámico, podemos ver que el desarrollo de los miembros, la osificación es insuficiente, son miembros superiores cortos, estamos hablando de diagnóstico de displasia esquelética letal ya en el primer trimestre. Y este último ejemplo, donde vemos esta osificación insuficiente en todo el esqueleto de esta gestación gemelar bicorial, una osificación insuficiente en todos los huesos, salvo en uno, en la clavícula. Y podemos hacer el diagnóstico también en el primer trimestre de hipocondroplasia. Por lo tanto, los tres conceptos a recordar: la localización del centro de la cruz en el primer trimestre para valoración de defectos torácicos y cardíacos, la realización de la adquisición de un volumen en el corte de la translucencia nucal y hacer el método dinámico para la valoración sobre todo de displasias esqueléticas. Y con esto los dejo, diciendo la importancia que tenemos que realizar
un estudio anatómico completo para el mayor diagnóstico de malformaciones, no olvidarnos de los marcadores que utilizamos de forma común en el primer trimestre para poder realizar procedimientos invasivos tempranos, así como un asesoramiento temprano a una edad gestacional óptima, como puede ser las 12 semanas. Pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Walter. La verdad que una excelente exposición. Te agradecemos mucho. Y bueno, y tenemos una sorpresa muy importante. Creo que tenemos al profesor Kipro Nikolaides, lo cual vamos a interrumpir un poquito, digamos, la secuencia de clases, y le vamos a dar la bienvenida al profesor Kipro Nikolaides, que la verdad es un honor. Hi Kipro, how are you? It's a pleasure to have you in this important webinar for us, for Argentina. And I would like to tell you that this is the first meeting organized by the Argentine Network that was founded in your office. We never forget it. And then we have a pleasure if you give us some word for all of the speaker, for the audience, and what do you want? Mario, thank you very much. And it's a great pleasure and honor for me to address so many good friends from Argentina. I always love the people from Argentina and Latin America in general. I want to congratulate you, Mario, for your continuous efforts for education, not only in Argentina, but in the whole of Latin America. You have my moral support in this major effort. And together with your other colleagues, I want to wish you good health in the new year and continuing strength to continue with this major effort that you're undertaking. I had the opportunity this evening to listen to my student, Walter Plasencia, and I want to also congratulate him for his very good, high quality lecture. So from me to all Virginian doctors, my good friend, Mario, happy Christmas and a happy new year to all of you. Thank you. Yes, Kipro, thank you very much. Thank you for your support, for your moral support. This is very important for us, and we continue. By the way, I have the decision to encourage all the doctors, the young doctor mainly, to continue your work, because it was the most important work that you developed in around the world. I was many years ago with Caldeiro Barcia. For me, Caldeiro Barcia was like you now. And then thank you for being here. And we continue to work very hard to improve the maternal and fetal medicine and to improve the indicator that in Argentina and in Latin America continue very high. That's why we have to work very effort, and your support is very important, not for Argentina, for me, for all of the speaker, but also for all of Latin American countries. Thank you very much, Kipros. Have a nice Christmas. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, la verdad, no quiero emocionarme, pero tener a Kipros acá con sus palabras y su apoyo fue muy, muy importante. Bueno, entonces ahora seguimos con el next speaker, no en inglés, con el próximo speaker, y no se olviden que los que van a hablar en portugués tenemos traducción, así que donde ustedes tienen el mundito, digamos, ahí ponen la interpretación y cambian de castellano al portugués. Y ahora vamos a escuchar a Alejandra Torres. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Palermo, por la invitación. Un placer poder estar compartiendo este rato con todos ustedes. Y bueno, felicitaciones a Walter por la excelente presentación. La verdad que un placer poder tener esa calidad de compañeros en el panel. Así que bueno,
comentarles un poco este título de importancia en lo que es la importancia de la genética en la medicina materno-fetal, ¿no? Voy a comenzar con una breve introducción, después vamos a hablar de qué es lo que podemos estudiar cuando hablamos de genética, a nivel de estructura, de composición, y en qué momento es que realizamos estos estudios, ¿no? En la etapa preconcepcional o prenatal. Para comenzar, me gusta comentar un par de datos que hablan por sí mismos de lo que es la importancia de la genética en la medicina materno-fetal. 9 de cada 1000 nacidos vivos tienen síndromes genéticos relacionados con cromosomapatías. Y otro dato extremadamente relevante es que las anomalías congénitas son responsables del 20 al 25% de las muertes prenatales. Yo creo que con estos datos ya hablan por sí solos de la importancia que tiene la genética en la medicina fetal. Cuando hablamos de genética, bueno, siempre es importante hacer una pequeña introducción de lo que podemos analizar y de lo que podemos estudiar. ¿Y de dónde lo estudiamos? Bueno, lo estudiamos a partir de nuestras células. Como todos sabemos, el cuerpo humano está formado por billones de células. Dentro del núcleo de cada una se encuentra nuestro material genético, que está organizado en cromosomas. Estos cromosomas están formados por genes, que cada uno tiene las bases que dan origen, que son las piezas fundamentales que dan origen a estos. Tenemos 23 pares de cromosomas por ser los seres humanos, y la mitad de ellos proceden de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. ¿Qué podemos analizar en ellos? O sea, tenemos dos cosas que podemos analizar. O sea, algo a nivel más macro, que sería la cantidad de cromosomas que tenemos. Eso es un estudio, un tipo de estudio que podemos hacer cuando hablamos de genética. Y también podemos hablar de si esa, a nivel estructural, no solamente tenemos más o menos cromosomas, sino que están bien organizados. Por otra parte, lo que podemos hacer es desenrollar la información genética, desenrollar el ADN que conforma estos cromosomas, e ir a analizar a nivel de la secuencia, ¿tá? A nivel de las bases nitrogenadas que decíamos, uno a uno, analizarlas y ver si tenemos variantes en ellas a nivel puntual. Entonces, a nivel de la estructura, como decíamos, tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. Eso sería lo que es un individuo euploide. Mientras que cuando tenemos variación en esta cantidad de ADN, lo que tenemos son aneuploidías. Le llamamos trisomía a la presencia de una tercer copia de cromosoma, cualquier cromosoma sea. Llamamos monosomía a la presencia, a una aneuploidía en la cual tenemos una sola copia de un cromosoma. Y llamamos triploidía cuando tenemos 3 copias de todos los cromosomas. Todos ellos son estudios que, o sea, son diferentes aneuploidías que pueden ser analizadas a nivel de estructura. También tenemos otras estructuras que se pueden analizar, que son las relacionadas con deleciones, duplicaciones o traslocaciones, que refieren a material más pequeño, que podemos tenerlo duplicado, lo podemos tener deletado o podemos tenerlo cambiado de lugar. Como decía anteriormente también, podemos analizar esos estudios a nivel de la composición del ADN, ¿no? A nivel de la secuencia y mirar si la secuencia de un gen, por ejemplo, es la secuencia de referencia del mismo o la secuencia correcta. Para ello, lo que hacemos es ver tipos de variantes como son los SNPs, los indels, que son inserciones de lecciones de pequeños pares de bases, o los grandes rearreglos.
¿En qué momento analizamos los estudios, podemos analizar los estudios genéticos? Bueno, podemos analizarlos en lo que sería la parte preconcepcional, que tienen un carácter más preventivo cuando una pareja está pensando, bueno, en tener su descendencia, ya sea porque hay alguna patología en su familia o porque tiene historia de abortos recurrentes o otros problemas, es que pueden hacerse diferentes estudios genéticos, ya sea cariotipos, para ver la parte estructural, la parte macro, como decíamos, o paneles de portadores o exomas que analizan las variantes puntuales, las variantes a nivel de la secuencia del ADN. A su vez, podemos analizar lo que sería en el momento prenatal, que serían más a nivel ya cuando el embarazo está en curso, y analizaríamos la información genética del bebé de forma directa o indirecta. Eso puede ser realizado a través de pruebas no invasivas, puede ser analizado a través de pruebas invasivas, como son la obtención de la vellosidad corial o el líquido amniótico. Bueno, en la parte de lo que sería preconcepcional, como sabemos, podemos analizar, bueno, a nivel de cariotipo, en adultos sanos, podemos encontrar las diferentes tipos de variaciones que mencionábamos al principio, como pueden ser traslocaciones balanceadas, que si bien, bueno, no generan problemas a nivel del individuo, sí pueden generarlo a nivel de su descendencia. La parte de lo que es los estudios preconcepcionales para portadores refiere más a enfermedades monogénicas o relacionadas con genes específicos que, bueno, nos permiten determinar si en una pareja un miembro de esa pareja es portador de una enfermedad dominante o la mujer es portadora de una enfermedad asociada al cromosoma X, que puede ser darle a su descendencia masculina en la patología, o si son ambos miembros de la pareja portadores de una enfermedad recesiva, en cuyo caso tendrían un 25% de probabilidad de tener un hijo con esa patología. Entonces, estos estudios para portadores en general se hacen a través de la secuencia del ADN, miramos la secuencia de un gen específico dependiendo de la historia clínica de la pareja o de todo el exoma o de un panel de genes asociados a determinada patología, y determinamos justamente si son portadores de una o de varias patologías. Bueno, pasando ya a la parte de los estudios genéticos prenatales, vamos a hablar un poquito más de los estudios no invasivos. ¿Para qué nos sirven realizar un estudio genético a nivel prenatal? ¿Por qué quisiéramos hacer? Y bueno, para manejar las semanas restantes del embarazo, para planificar posibles complicaciones en el proceso del parto, para planificar también determinados problemas que pueda tener con el recién nacido, para dar la oportunidad a los padres de prepararse psicológica, social y económicamente para estos problemas que puedan llegar a tener, y también para analizar condiciones futuras, o sea, determinadas patologías que puedan repetirse más de una vez, no algo que suceda solamente en una oportunidad. Los estudios genéticos prenatales se pueden realizar, bueno, muchos exámenes en el periodo prenatal, obviamente con el objetivo de determinar justamente si hay alguna patología o hay algún problema con el desarrollo del embarazo. Y lo que es importante tener claro es que este tipo de estudios, ya sean genéticos o no genéticos, pueden ser de screening o de diagnóstico. Los estudios que son de screening, lo que sucede es que no están confirmando efectivamente que existe la patología, sino justamente que lo que nos permiten hacer es hacer un screening y en la mayoría de los casos
poder, con una alta probabilidad, descartar que esa patología vaya a acontecer. Sabemos igualmente que el gold estándar o el estudio diagnóstico que existe para el tipo de patologías prenatales es el análisis a través de amniocentesis o de la biopsia que se realiza a las vellosidades coriales. El problema que tenemos con este tipo de análisis es que son análisis invasivos y que tienen un riesgo de aborto que puede ser elevado. Entonces, es importante poder utilizar la mayor cantidad de exámenes que tengamos a disposición sin riesgo en la medida que sea necesario. De esta manera, llegamos a lo que es el estudio genético prenatal no invasivo, ¿no? Y para hablar de él, tenemos que hablar de lo que es el ADN libre de células. Este ADN se encuentra circulando en la sangre materna y tiene un origen tanto de la madre misma, que se da por la apoptosis de diferentes tipos de células, y también viene de la placenta fetal, ¿tá? Entonces esa es la parte que proviene del bebé. Este estudio prenatal no invasivo es un estudio que a través de una muestra de la sangre de la madre nos permite analizar con una alta sensibilidad y alta especificidad si el bebé tiene determinadas patologías genéticas. Este tipo de pruebas, bueno, como les mencionaba, al tener en la sangre materna ADN del bebé circulante, lo que nos permite es analizar directamente el ADN del bebé y poder hacer estas determinaciones. Por esa razón, lo que tiene es una mejor sensibilidad y mejor especificidad que otros tipos de pruebas no invasivas, como son la translucencia nuclear o lo que son las pruebas bioquímicas, que en realidad tienen de alguna manera un valor predictivo positivo diferente, ¿no? Respecto a lo que es este test prenatal no invasivo, es un screening y es importante tenerlo claro, que no estamos diagnosticando que el bebé va a tener determinada patología, sino que frente a un resultado de alto riesgo hay que confirmar con una prueba invasiva. El gran valor que tiene esta prueba es que la cantidad de pruebas invasivas que tenemos que realizar para encontrar una persona embarazada que realmente tiene un bebé con una patología es mucho menor. O sea, si nos basamos en lo que son la translucencia nuclear o lo que es las pruebas bioquímicas, tenemos que realizar en el entorno de los 250, 300 métodos invasivos para determinar que tenemos 9 embarazos que realmente confirmamos síndrome de Down. Mientras que con una prueba, un test prenatal no invasivo, tenemos que realizar 10 pruebas para encontrar 9 con la patología. O sea, de 250, 300 a 10 nada más. Eso es muy importante por lo que mencionábamos anteriormente de que las pruebas invasivas tienen un riesgo asociado de aborto. Como comentaba igualmente, es importante tener claro que es un método de screening y no es diagnóstico, y eso está asociado a que la fracción fetal que se analiza en esta muestra proviene de las células de la placenta. Y como sabemos, hay casos en los que puede haber mosaicismo en la placenta, o sea que se puede tener más de un tipo celular que no sea realmente el mismo que tiene el bebé. Y en ese caso estaría pudiendo dar un resultado falso negativo o falso positivo. Y es por eso que es un método de screening y no de diagnóstico.
Por otra parte, hay algunos conceptos importantes que están asociados a lo que es la fracción fetal. O sea, como les mencionaba, en la sangre de la mamá está circulando ADN libre del bebé. Y para que el estudio sea realmente, tenga realmente mayor peso, es importante poder determinar cuál es ese porcentaje de ADN del bebé que está circulando en la sangre de la mamá. A partir de la semana 9 podemos detectar un porcentaje relativamente elevado como para poder hacer este tipo de estudios, y sabemos que a medida que van pasando las semanas, esa fracción fetal va en aumento. El hecho de poder determinar la presencia de la fracción fetal es algo que se puede hacer solamente en lo que son los métodos cualitativos de NIPT. Tenemos dos tipos de métodos, de métodos para analizar pruebas prenatales no invasivas. Uno de ellos es el cuantitativo y otro es el cualitativo. Los métodos cuantitativos lo que hacen básicamente es contar la cantidad de copias que hay de cada cromosoma, sin individualizar cuáles son de la mamá y cuáles son del bebé. Entonces, al no poder diferenciar lo que son el ADN de la mamá del ADN del bebé, pueden haber diferentes tipos de pérdida de información, como ser incapaz de identificar una triploidía, ya que lo que no permite ver las proporciones de cuáles son fetal y cuáles son materna, o es incapaz de identificar si un gemelo, o sea, el gemelo es vanescente, por ejemplo. Sin embargo, los métodos que son cualitativos, hay un método que es cualitativo, y que ese método lo que hace es, no cuenta la cantidad de cromosomas totales, sino que analiza variantes en los cromosomas para identificar cuáles son de la mamá y cuáles son del bebé, y poder contar con mayor exactitud esos que pertenecen específicamente al bebé. De esa manera, lo que permiten los métodos cualitativos es poder determinar cuál es la fracción fetal y que es de alguna manera la primer causa de falsos negativos. Entonces, minimiza lo que son las chances de una anomalía materna que puede llevar a un resultado positivo. Muchas veces las madres también pueden tener alguna cromosomopatía o algo que pueda interferir en lo que es el resultado de la prueba, y eso puede tener un falso positivo. Al identificar este tipo de métodos, lo que es del bebé y lo que es de la mamá, eso no pasa. También otro dato importante que nos permiten analizar los métodos cualitativos es lo que sería la presencia de gemelo evanescente, que es algo que sucede en embarazos gemelares durante el primer trimestre, y realmente con el método cuantitativo podemos ver con un 99.9% de precisión el sexo fetal. Entonces, ¿por qué realizar un estudio genético prenatal no invasivo? Bueno, porque nos determina el riesgo de trisomías más frecuentes y también de algunas microdeleciones. Porque es una prueba segura, porque es una prueba no invasiva, porque se puede realizar a partir de la semana 9, y porque ofrece más del 99% de precisión para las tres trisomías más frecuentes. ¿En qué casos está indicado realizar este estudio? En realidad está indicado cuando tenemos hallazgos ecográficos fetales que indican el aumento de un riesgo de aneuploidía, también cuando tenemos la historia de embarazos previos con una trisomía, o cuando se recibió un tratamiento de reproducción asistida, o cuando han padecido abortos. Pero actualmente las diferentes asociaciones de medicina y genética lo indican o lo recomiendan para todas las embarazadas. Otro dato que es importante y es el tema de las microdeleciones. Si bien pensamos muchas veces en alguna
cromosomopatía asociada a lo que son las trisomías y que sabemos que están asociadas a la edad materna, o sea que aumentan con el aumento de la edad materna. Lo que son las microdeleciones son cromosomopatías que no tienen un aumento en función de la edad materna, sino que, permanecen constantes a lo largo de cualquier edad. Rápidamente, bueno, con un estudio prenatal no invasivo podemos detectar lo que sería síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Pateau, síndrome de Turner, Klinefelter, síndrome de triple X, de Jacobs, triploidía, como mencionaba anteriormente. Bueno, el síndrome de DiGeorge es un síndrome también bastante frecuente dentro de lo que son las microdeleciones. Síndrome de deleción 1P36, síndrome de Angelman, de Prader-Willi, Kiduchat, bueno, un poco todo eso podemos determinar el riesgo o un riesgo aumentado a desarrollar ese tipo de patologías. Y finalmente, para finalizar, así como podemos analizar con un test prenatal no invasivo, todo ese tipo de patologías asociadas a cromosomopatías a nivel de la estructura, también podemos analizar a nivel de lo que sería la secuencia del ADN o a nivel de variaciones puntuales de genes, ¿no? Entonces, en este caso ya pasaríamos a lo que es el diagnóstico prenatal. Cuando vamos a analizar tanto lo que es líquido amniótico como vellosidades coriales para determinadas patologías, o sea, frente a hallazgos ecográficos, también podemos ir a analizar este tipo de realizar este tipo de maniobras que sabemos que son invasivas, pero que nos permiten realizar el diagnóstico genético de determinadas patologías. Bueno, como decía, con el estudio de las vellosidades o con el estudio del líquido amniótico, podemos analizar todo lo que es la parte de estructuras o de cantidades con arrays. También podemos analizar, realizando un exoma, lo que es la parte de la secuencia de diferentes genes o de un grupo de genes en particular, o la secuencia específica de uno solo asociado a una patología que ya nos esté indicando esos hallazgos ecográficos. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Brillante la exposición. Una cosita quería decir nada más, que cuando vino Kipros, un poco, la verdad nos causó una emoción y una conmoción grata a todos nosotros, así que a lo mejor no agradecí como corresponde la brillante, excelente, espectacular conferencia de Walter. Así que Walter, si estás ahí, la verdad que están poniendo en el chat que fue realmente muy buena, excelente, como te dije recién. Y Alejandra, la verdad que pocas veces se ve una exposición de la importancia de la genética en el diagnóstico prenatal que se entienda. Y yo sé que todos los asistentes lo entendieron muy, muy bien. Así que muchas gracias a ambos, y ahora vamos a seguir. Ahora pueden poner la traducción al portugués, ahí tienen el mundito, y ahora vamos a seguir con el profesor doctor Heron de Brasil, con quien además estamos trabajando. Gracias a Fabricio Costa, estamos trabajando en el próximo congreso de la ISUO juntos, y bueno, y él tiene mucha experiencia en estas imágenes que la verdad que son para quedar realmente asombrado. Así que, Aaron, tienes la palabra, así que cuando quieras puedes comenzar. Muchísimas gracias. Thank you very much. Obrigado, Mário. Prazer muito grande estar com vocês, participando desse primeiro encontro acadêmico argentino. Infelizmente, não vou poder falar em espanhol,
mas ainda bem temos tradução, então acho que vai ficar mais fácil da gente se comunicar, né? Então, o que eu vou falar para vocês são sobre novas imagens em medicina fetal. Isso, na verdade, é um estudo que a gente vem fazendo, um estudo que começou em 2003, um estudo que já tem perto de 20 anos, e hoje ele resultou num laboratório multidisciplinar na Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é um laboratório focado em reconstrução de imagens na área médica. Então, eu vou mostrar para vocês ao longo da exposição como a gente chega em imagens como essa, o que que resulta de tecnologias em imagens como essas que vocês estão vendo. Não existe nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Um pouco da história desse grupo multidisciplinar, ele começou em 2003 e a gente começou trabalhando em peças do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, né? Esse museu depois ele incendiou e essas peças foram perdidas e hoje parte dessa reconstrução do museu nós estamos fazendo junto, graças a essas digitalizações das imagens que foram feitas há aproximadamente 15 a 20 anos atrás. Então, só para vocês verem aqui, isso é um bloco de pedra um bloco arqueológico que foi colocado num aparelho de tomografia e a gente conseguiu, naquela época, extrair o que resultava num crânio de um dinossauro. E aqui vocês estão vendo, nós estamos fazendo uma tomografia de um caixão, de um sarcófago, né? E fazendo a extração virtual das bandagens da múmia, fazendo a reconstrução, então, daquilo que se tinha dentro desse caixão. Todo esse estudo ele veio avançando e a gente usa na medicina em geral. Então, hoje, vocês já veem aqui esses livros contando um pouco do nosso estudo em paralelo junto com a medicina. Então, hoje, vocês veem nós reconstruindo as peças do museu com cinzas do próprio museu, então, isso em impressões 3D. E aqui nós fazendo discussões multidisciplinares dentro do contexto do metaverso. Então, já usando essas estruturas, essas aplicações do metaverso e a gente usando também, podendo usar na medicina fetal. Então, essa é a estrutura do laboratório. Nós temos uma área todo focado em medicina, uma área de bioimpressão já, com estudos em bioimpressão, áreas de reconstrução 3D e áreas de planejamento cirúrgico e tudo mais na realidade virtual. Bom, o que, que tudo isso que eu falei para vocês pode ser aplicado na medicina fetal, né? Então, o que a gente, a partir desses estudos de peças arqueológicas, em 2007, então, já há bastante tempo, nós começamos a fazer aplicações na área de principalmente da ultrassonografia, ressonância magnética, e no início dos estudos também em tomografia computadorizada e malformações esqueléticas de fetos, no final da gestação. Então, essa é a visão que a gente quer ter do feto na reconstrução 3D, né? Então, isso são modelos fabricados para documentários, né? Então, esse aqui é o primeiro visualização, idealização de um feto pelo Leonardo da Vinci, e depois aqui modelos reconstruídos para museus e documentários. Agora, qual é a diferença desses modelos para esse modelo aqui que vocês estão vendo? O número do documento? 40? Esse modelo aqui, ele não é reconstruído. 298. Esse modelo, ele é a partir de um exame de ressonância magnética. Então, ele não leva a mão do artista. O artista, na verdade, ele só pintou o modelo para um documentário, mas ele foi feito totalmente a partir de uma informação matemática de um feto de 37 semanas a partir da ressonância magnética. E a gente pode usá-la, essa informação, vinda da ultrassonografia ou vinda da ressonância magnética, em técnicas de manufatura aditiva para a impressão 3D.
E o objetivo dessas impressões 3D é usar na impressão de malformações vistas, fetais vistas a partir da ultrassonografia ou ressonância magnética para estudos acadêmicos nas escolas de medicina ou até mesmo facilitando discussões multidisciplinares. Então, a gente tem a ultrassonografia como nosso diagnóstico, e né, já foi mostrado pelo professor Walter imagens belíssimas do primeiro trimestre da gestação, de malformações fetais. Né? Então, vocês veem aqui o ultrassom já mostrando um sítio alterado de implantação, uma gestação corneal. Nesse caso aqui, uma gestação de FIV, que foi transferidos dois embriões e gerou dois tóraco-onfalópagos. Então, o poder já da ultrassonografia, que avançou muito nos últimos anos, no diagnóstico, no avanço do diagnóstico no primeiro trimestre. E a gente podendo, então, a partir dessas informações valiosas da ultrassonografia, até mesmo no primeiro trimestre, fazer a reconstrução anatômica do feto ou do embrião. A outra coisa interessante dessas imagens volumétricas é que hoje nós podemos tirar essas imagens do ultrassom e serem compartilhadas, vistas em outros devices, celular, tablet, o que pode facilitar essa discussão multidisciplinar à distância entre médicos de diversas especialidades. Além disso, eu posso usar essas imagens volumétricas e fazer novas reconstruções como pós-processamento dessas imagens. Então, vocês estão vendo aqui um feto com 11 para 12 semanas, com uma dilatação importante dos ventrículos, em que eu consigo navegar no interior desses ventrículos e mostrar aí com facilidade os plexos coroides, e eu poderia estar usando isso também dentro de um contexto de realidade virtual. Então, vocês veem as imagens da ultrassonografia, imagens segmentadas e reconstruídas em 3D, né, de fetos normais, e poderia também, hoje, né, com o uso do stick, né, poder segmentar essas imagens cardíacas e navegar dentro das estruturas do coração. Né? Como vocês estão vendo aí, a gente fazendo uma navegação no interior dos ventrículos das cavidades cardíacas fetais. Né? Aqui um diagnóstico de reconstrução 3D mostrando o valor da ultrassonografia hoje, várias possibilidades, ferramentas, né? A doença de Caroli, os rins aumentados de volume, policísticos, aqui uma dilatação das árvores biliares, dos ductos biliares, né? Então fechando o diagnóstico e a gente ainda podendo associar imagens de ressonância magnética e reconstruir com pós-processamento de imagens todas essas imagens em 3D. Dilatação de alças, né? E aí a gente pode somar a ultrassonografia com ressonância e fazer belas reconstruções 3D, localizar o sítio de obstrução e tudo mais, e inclusive navegar no interior da alça, avaliando as suas paredes, como vocês podem ver aí, nós navegando no interior das alças desjejunais. Esse é um caso do Renato Sá, né? Houve aí uma ruptura uterina, então o ultrassom 3D aqui mostrando a protrusão aqui das membros inferiores do feto para fora da cavidade uterina, e a gente tem essas possibilidades novas de pós-processar essas imagens e reconstruir em 3D. O grande fator limitante da ultrassonografia é a diminuição do líquido amniótico, então vocês veem o polo cefálico, a massa junto ao polo cefálico, isso poderia ser uma encefalocele, um higroma cístico, mas aí quando a gente soma outra tecnologia de exame, a ressonância magnética, mostrando que a origem dessa massa era inferior no final da coluna e era então uma síndrome de regressão caudal. Então, a gente usa hoje, nessas reconstruções 3D, a possibilidade de informações tanto da ultrassonografia como ressonância magnética. Nós podemos somar essas informações, isso eu vou mostrar para vocês, e reconstruí-las em 3D, isso nos facilitando, pelo menos, uma discussão multidisciplinar.
Então, imagens clássicas de ressonância, essas imagens podem ser todas segmentadas e qualquer estrutura do feto pode ser reconstruída em 3D. Basta uma sequência isotrópica, são sequências rápidas, em torno de 26 segundos, em que eu passo a ter a informação completa da reconstrução de um feto e de suas estruturas. Então, vocês estão vendo aqui, numa sequência T1, eu reconstruindo, avaliando o cólon fetal, né? Então, nós temos hoje várias possibilidades de reconstruir o feto, não só no seu ambiente uterino. Aqui um exemplo de uma gestação gemelar com mola identiforme, né? Então, vocês veem aqui a reconstrução de uma bolsa repleta de vesículas. Então, no exame de ressonância, eu tenho a imagem isométrica que entra assim e ela vai sair desse jeito. Né? Então, eu consigo, com filtros e hoje usando também artifícios de inteligência artificial, ter cada vez mais essas reconstruções limpas, essas imagens limpas, e numa velocidade de reconstrução muito rápida. Então, várias possibilidades de reconstrução do ultrassom, ressonância magnética e avaliação de volumes. Então, hoje nós temos algoritmos que eu avalio, por exemplo, eu segmento em segundos o líquido amniótico e consigo, então, no contexto da ressonância magnética, dar o volume desse líquido amniótico, assim como o volume fetal. Esse é o polo cefálico de um feto, em torno de 29 semanas, com sangramento intraventricular, em que eu consigo já reconstruir essa imagem 3D, a partir da avaliação dos pixels nessas imagens, eu dou a volumetria dessa área de sangramento no fetal. Eu posso aqui, eu tenho um diagnóstico de uma síndrome de Walker-Warburg, mas eu posso reconstruir isso tudo em 3D, isso fica uma maneira didática da gente mostrar aqui o polo cefálico, a dilatação ventricular, a lisencefalia, então vocês veem a dilatação ventricular e o aspecto em Z do tronco cerebral, né? Então é uma maneira didática da gente mostrar síndromes mais complexas. Uma malformação de Chiari, então a imagem clássica da ressonância com reconstrução 3D, e esse pós-processamento dessas imagens, em que eu consigo mostrar bem as dilatações ventriculares, meningomielocele, né? E a gente tem vários filtros que a gente pode aí dedicar às áreas que nós queremos estudar. Um teratoma sacrocoxígeo do tipo 2, em que vocês veem aqui uma parte externa do tumor, e eu consigo aqui avaliar bem a parte interna da invaginação, da invasão desse tumor dentro da pelve fetal. A gente consegue também fazer a fusão de imagens de ultrassom com ressonância magnética, então essa informação da face vindo do ultrassom sendo somada ao corpo vindo da informação da ressonância magnética, né? Então isso é um feto portador de uma omfalocele e uma hipoplasia radial, né? E jogar essa imagem em realidade virtual, realidade mista, né? E nos próprios devices, como celular e tablets. Um diagnóstico aqui de trissomia do 21, mostrando as características do ultrassom 3D e na reconstrução 3D, e a imagem aqui vista pela ressonância magnética, em que a gente consegue a segmentação interna e externa do feto, mostrando aqui bem a protrusão da língua e o afastamento do hálux aqui no pé. Uma holoprosencefalia lobar, né? Vocês veem a imagem reconstruída pela ressonância magnética e vocês veem que como a imagem segmentada é muito parecida, comparada, quando a gente compara com o estudo anatomopatológico. Aqui vocês veem uma síndrome de Apert com informação do ultrassom e da ressonância magnética e a reconstrução 3D do feto. Vocês veem nitidamente a sindactilia, a macrocrania, baixa implantação de orelha, os aspectos, então, da síndrome de Apert. Aqui uma condrogênese com informação do ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada com a fusão dessas imagens e vocês podem comparar aqui a reconstrução 3D com 30 e
4 semanas, mais ou menos, com estudo aqui anatomopatológico. Esse é um diagnóstico de cisto tipo olédrico num feto, então vocês veem aqui o feto com 23 e 29, 32 semanas, né? O aspecto do cisto, e a imagem reconstruída em 3D, o aspecto inteira do cisto, e vocês veem que a gente pode ter várias visualizações, possibilidades de visualização com essas reconstruções 3D. Olha que interessante, são dois fetos em torno de 22, 23 semanas, com um com atresia duodenal, a clássica dupla bolha, e o outro com uma associação com atresia duodenal e atresia esofagiana. Então, eu tenho um aumento aqui, esse formato em C aqui do duodeno e do estômago, né? Então, vocês veem a possibilidade de reconstrução 3D que a gente tem por ressonância magnética. Então, aqui a formato em C. Então, aqui eu tenho a atresia esofagiana associada à atresia duodenal, e aqui a nossa atresia duodenal clássica, aqui o esôfago. Essas reconstruções por ressonância são muito úteis nas gestações múltiplas. Então, vocês veem aqui uma gestação gemelar reconstruída em 3D, né, por ressonância magnética. O valor da ressonância é que eu consigo ter uma visão do conteúdo uterino numa só imagem, né? Aqui já uma gestação trigemelar, né, em que eu consigo ter um grande campo de visualização, ter os fetos como um todo. E aqui é uma gestação quadrigemelar, em que vocês veem a reconstrução pela ultrassonografia, com 12 semanas, em que nesse momento ainda eu consigo pegar todo o volume uterino com o meu transdutor 3D, mas mais na frente a avaliação desses fetos ela passa a ser mais facilitada pela ressonância magnética. Então vocês estão vendo eles aí com 26 semanas, em que eu consigo reconstruí-los, imprimi-los em 3D, ou fazer navegações virtuais, navegando entre esses fetos, estudando melhor a anatomia deles. Isso é interessante porque quando vocês comparam as reconstruções 3D com o anátomo patológico, vocês veem que as imagens são muito parecidas, né? E isso nos ajuda a dar informações pós-natais. Então, o que, é que nós temos aqui? São dicéfalos, né? São craniópagos, nesse caso. Esses craniópagos aqui com 23 semanas, eu já consigo segmentar essas imagens e dar a informação já da fusão desses parênquimas cerebrais. E essas crianças vão ser separadas em etapas no pós-natal, e essas informações do pré-natal elas são importantes. Então, nós vamos somando as imagens do pré-natal com o pós-natal e elas vão sendo reconstruídas a cada etapa cirúrgica. Então, essas crianças elas são acompanhadas desde o primeiro trimestre da gestação, hoje elas estão com 3 anos de idade e elas estão indo para a última etapa de separação, né? Então, vocês veem como é importante a gente ver essa dinâmica de formação do encéfalo que vem desde o pré-natal e o seu desenvolvimento nos 2 primeiros anos de vida. Então, aqui nós estamos reconstruindo em 3D todas as estruturas cerebrais, vascularização, vendo possibilidade em tablets, e aqui nós estamos reconstruindo, imprimindo em 3D o parênquima de um dos fetos em uma cor, do outro feto em outra cor, e aqui a vascularização. Então, isso tudo é montado e pode ser avaliado na realidade mista. Então, hoje, toda a equipe ela faz esse planejamento cirúrgico e na realidade virtual, usando hoje tecnologias do metaverso, em que você pode ter uma visualização em 360 graus dessas estruturas. Então, a gente vai e pode buscar as informações do pré-natal e ir comparando com a evolução no pós-natal. Então, isso é muito útil nas malformações complexas. E nós fizemos um estudo agora, publicado recentemente também, na separação dos toracoencefalópagos, né, com a mesma tecnologia, né, fazendo uma evolução desde o pré-natal, somando as imagens pós-natais. Essas reconstruções são interessantes porque o diagnóstico já foi feito na ultrassonografia,
Mas a gente vê a relação tumoral com as partes moles do feto, elas ficam facilitadas nesse tipo de reconstrução 3D. Né? E isso é uma informação hoje que o cirurgião pediátrico ele quer saber. Né? Então, a gente poder passar essas informações ainda no pré-natal, isso é muito importante. Então, vocês estão vendo aqui uma ressonância magnética de um feto, né, de, em torno de, da 30ª semana, em que nós já estamos passando a informação tumoral de volume da relação com as outras estruturas. Aqui um outro caso também de epignatos, vocês veem aqui a protusão da língua, a informação da ressonância magnética, então vocês veem aqui o tumor, né, e a parte interna do tumor, que isso é muitas vezes dificultada na visualização da ultrassonografia. Esse é um caso recente de um sarcoma, então a gente pode ver toda a invasão tumoral nas partes moles do feto, né, e podemos passar todas essas informações para a equipe oncológica que recebeu essa criança. Aqui vocês estão vendo um cisto branquial, diferentes fases da gestação e aqui no pós-natal, né? Então vocês veem que esse tipo de informação é interessante, que a gente discute com o casal, discute com o cirurgião que vai receber essa criança, e essas patologias no pré-natal são raras, mas comuns em crianças, mas o diagnóstico pré-natal é importante porque muitas vezes elas nascem como um cisto mais inocente, mas que pode complicar e matar essa criança de uma hora para outra sufocamento. Essas reconstruções 3D são importantes. Hoje nós fazemos todo o acompanhamento de gestantes deficientes visuais com as impressões 3D. Então, a gestante ela faz o exame, ela tem essas imagens reconstruídas com impressoras 3D. Então, o exame, primeiramente, é narrado e depois a paciente tem a possibilidade de tocar o seu feto que foi visualizado na ultrassonografia e, naqueles casos mais avançados, por a ressonância magnética. E a gente usa também e para ajudar em escolas de deficientes visuais, então vocês estão vendo aqui alunos deficientes visuais estudando crianças, estudando a anatomia desses bebês a partir de exames, dos nossos exames, reconstruídos em 3D. Além disso, né, a gente pode gerar, a partir desses volumes virtuais gerados, a gente pode navegar no interior do feto, né? Então, eu posso ter outro tipo de visualização do feto. Então, vocês veem aqui um feto portador de um linfangioma, isso é um exame de ressonância magnética, vocês vão ver aqui a câmera entrando nas vias aéreas do feto, né? E nesse outro vídeo aqui, vocês estão tendo a visualização da câmera. Então, eu vejo bem as vias aéreas pérvias e vejo a relação aqui com a tumoração, com o linfangioma em vermelho. E a gente consegue navegar em estruturas muito pequenas. Então, vocês veem esse caso de dacriocistocele, que a gente consegue navegar e ver aqui as glândulas lacrimais dilatadas, vias lacrimais dilatadas, e a gente consegue, inclusive, entrar nessas vias lacrimais. Então, o protocolo, ele tem que se envolver uma sequência isotrópica, né? Essa sequência isotrópica ela dura em torno de 26 segundos, então vocês estão vendo aqui a sequência, eu vou adquirindo plano a plano, aqui eu faço um slice entre 1.4 milímetros, né? Eu passo a ter a informação volumétrica de todo o conteúdo uterino. E depois essas imagens são segmentadas e hoje, com a ajuda de softwares bem rápidos, a gente consegue ter uma reconstrução 3D de uma forma muito rápida. E aí temos outras ferramentas que a gente pode associar essas imagens geradas em 3D e aí sim fazer navegações com altas definições, mostrando diversas partes do feto com realidade virtual. Esse é um exemplo aqui de um caso do Renato. Então, vocês veem aqui, eu tenho uma circular de cordão no membro inferior do feto, aqui a sequência, a reconstrução 3D, a impressão 3D do feto,
E vocês veem aqui, comparando com as imagens da fetoscopia do Renato, vocês veem aqui a circular vista aqui previamente, né? Vocês veem aqui a meningomielocele, bem demonstrada aqui e bem demonstrada aqui. E na, e na imagem ainda eu posso ver um micropênis aqui, um micropênis, e que foi também demonstrado aqui na fetoscopia. Esse é um outro caso de atresia brônquica. Então, vocês veem a imagem de ressonância. Essas imagens foram geradas em 3D. Eu consigo fazer uma broncoscopia virtual, eu navego, vejo que meu bronquifonte esquerdo está pérvio, eu volto, vejo que o direito está obstruído, né? Então, aqui eu estou comparando as imagens do pré-natal com pós-natal, vocês veem o vídeo aqui do pós-natal, então essas imagens são perfeitamente comparáveis, né? Então, o que a gente está fazendo no pré-natal, essas imagens são nós estamos conseguindo reproduzir o que é visto no pós-natal. Um outro exemplo aqui de uma obstrução alta de vias aéreas, vocês veem aqui a doutora Denise, doutor Gregório, tentando fazer uma desobstrução, aqui um pertuito aqui com laser, né? E que nós estamos fazendo aqui uma ressonância na semana seguinte, nós estamos navegando, repetindo o trajeto da fetoscopia, e vocês veem que eu consigo chegar até no trajeto feito pelo laser, até no orifício feito pelo laser e penetrar nesse orifício. Então, vocês veem que a gente consegue hoje reproduzir pequenos defeitos dentro do feto. Um caso de linfangioma, imagem segmentada, vocês veem que esse linfangioma aqui eu tenho uma compressão de parte das vias aéreas e eu consigo chegar até essa compressão, mostrando aqui um estreitamento das vias aéreas. Um linfangioma também, esse já com pouca invasão, né? Então vocês veem a reconstrução no feto de em torno de 35 semanas, vocês veem a relação do tumor com as vias aéreas, né? As vias aéreas aqui pérvias. Esse é um caso de um teratoma cervical com 34 semanas. Vocês veem aqui, eu consigo segmentar, mostrar que as vias aéreas estão pérvias. Eu consigo navegar no interior desse tumor, né, e comparar o que a gente viu no pré-natal com o que é visto no pós-natal. Aqui, impressão 3D, comparando aqui com um tumor visto no pós-natal, com o estudo anatomopatológico. Então, vocês veem que eu tenho as vias aéreas pérvias e aqui a região tumoral. Isso é informação importante que tem que ser dada ao cirurgião ainda no pré-natal. Já que eu tenho um teratoma cervical menor, mas mais invasivo, né, e com obstrução completa das vias aéreas, vocês veem um feto aqui regurgitando, uma imagem dinâmica da ressonância magnética, e aqui nós navegando no interior das vias aéreas, mostrando uma obstrução completa desse teratoma cervical. Aqui já um teratoma maior cervical, mas com maior componente externo. Vocês veem que eu tenho várias possibilidades de reconstrução em 3D, com imagens virtuais impressas em 3D, e eu consigo, então, navegar no interior dessas vias aéreas. Então, vocês veem aqui, eu consigo penetrar aqui, entrar e ver a relação tumoral com as vias aéreas. E eu poderia estar vendo isso, esse vídeo aqui em 360 graus, dentro de um ambiente de realidade virtual. Aqui nós estamos fazendo a impressão de um parênquima pulmonar, de um feto portador de uma hérnia diafragmática esquerda, impressão de todo o tórax fetal. E aqui nós estamos mostrando, né, se foi colocado o balão endotraqueal, e nós estamos repetindo aqui o trajeto da fetoscopia, mostrando aqui o posicionamento do balão. Então, vocês veem aqui o balão em amarelo, bem posicionado, né? Então, uma reconstrução 3D. Isso é um caso de uma válvula de uretra posterior. Então, vocês veem, nós estamos fazendo aqui uma cistoscopia virtual por ressonância magnética num feto em torno de 30 semanas. Então, nós estamos navegando no interior da uretra, chegando à bexiga,
que a gente consegue penetrar nos ureteres. Então, ou seja, a gente pode comparar esses achados às imagens depois no pólo natal. E aqui as reconstruções em 3D de todo o aparelho urinário. Isso é interessante porque hoje a gente passa a ser uma plataforma para discussões multidisciplinares, né? Então a gente conecta com o hospital, ele entra dentro, os médicos entram no metaverso, nós vamos nos encontrar nessa sala virtual. Então esse é um caso de uma placenta prévia, a creta, que invadiu a bexiga da materna, né? Então eu consigo ver os sítios, as áreas de penetração da placenta no interior da bexiga. Então, esses aqui, vocês veem os implantes, as áreas de acometimento da parede vesical. E eu consigo aqui, dentro dessa realidade virtual, dentro do metaverso, encontrar com os médicos que vão receber essa paciente e já fazer o planejamento cirúrgico ainda durante o pré-natal. Aqui, então, nós temos várias possibilidades, de novo aqui, um teratoma cervical. Então, isso que a ressonância nos dá de uma forma dinâmica, mas a gente tem a possibilidade de reconstruir em 3D, mostrar essas navegações virtuais ou vídeos. Então, os médicos podem receber isso num tablet, por exemplo, ou eles podem, então, se conectar com o laboratório e, dentro de uma experiência de realidade virtual, a gente fazer essa discussão. É o que vocês estão vendo aqui, né? Na verdade, nós estamos nos encontrando dentro de um ambiente virtual, que é essa sala, os avatares dos médicos se encontram num ambiente metaverso, e aí a gente pode já discutir o caso, montar o caso, fazer todo o planejamento cirúrgico. Então, hoje, nós já temos equipes cirúrgicas pós-natais na área de transplante de fígado, cirurgias ortopédicas em geral, já fazendo isso dentro do laboratório, e nós também fazendo aí, começando a fazer dentro da área de medicina fetal, em que a gente pode se conectar e discutir, pelo menos discutir os casos mais complexos. Então, as tecnologias hoje de volumétricas, elas podem ser somadas, né? Então, aqui nós estamos simplesmente mostrando a possibilidade de fusão de imagens do corpo da mãe sendo escaneado em 3D e juntando com a informação da ressonância magnética e juntando isso tudo num arquivo. Nós estamos fazendo estudos também usando a tecnologia háptica para integrar nessa realidade virtual. Ou seja, em breve, nosso primeiro trabalho nisso foi já publicado três anos atrás, 2018, nós estamos já levando a tecnologia tátil, né? Então nós vamos poder tocar nessas imagens virtuais, o que vai nos deixar mais fácil e mais realístico é essa interação dentro desse mundo virtual. Então, a gente gera as estruturas 3D a partir do ultrassom e ressonância magnética, reconstrói esse ambiente virtual uterino e a gente pode entrar nesse ambiente e, além disso, em breve, nós vamos poder tocar nessas imagens reconstruídas. Então, as imagens elas facilitam o nosso entendimento anatômico do feto. Então, vocês veem que a ultrassonografia 3D no primeiro trimestre, isso já foi mostrado, cada vez mais ela é uma ferramenta para nos auxiliar, uma ferramenta didática para discutir com o paciente, para discutir com uma equipe multidisciplinar. Isso no ensino também é uma ferramenta fantástica. Nós podemos somar, então, todas essas informações volumétricas do ultrassom, da ressonância magnética, nós podemos fazer fusão dessas imagens, reconstruir todo o ambiente uterino, seja qual for a idade gestacional, imagens riquíssimas em que vai nos ajudar em diagnóstico, numa discussão de prognóstico e de táticas cirúrgicas pós-natais. Então, todas essas imagens podem ser
segmentadas e hoje ser usadas em realidades imersivas, né, em tecnologias imersivas, como hoje esse ambiente do metaverso. Então, eu queria agradecer, foi um prazer muito grande estar com vocês, vocês são sempre bem-vindos aqui no laboratório para conhecer o nosso trabalho aqui, dentro do ambiente universitário, e hoje uma equipe multidisciplinar muito grande envolvida nesses trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Bueno, não tenho palavras para decirle que estoy sorprendido, agradecido por la preciosa charla de Herón, y la verdad que esto es un mundo increíble. No sé cómo puedes hacer esto, Herón. Me siento casi imposibilitado de poder realizar el trabajo que tú haces. Me parece que más vale que comience a hacer partos otra vez, pues yo no creo que pueda llegar a hacer semejante estudio. La verdad que es una cosa impresionante. Bueno, en el chat todo dice maravilloso, maravilloso, así que bueno, cuando terminemos ahora con las disertaciones, vamos a tener la posibilidad de poder intercambiar algunas ideas en forma directa. Así que, Herón, muchas gracias, muchísimas gracias. Sé que te están... Ok, obligadísimo, thank you, la verdad que espectacular.